En el vídeo anterior os mostraba cómo modelar una figura en miniatura y aplicar las proporciones de la figura anatómica. En este vídeo os muestro cómo construir el ropaje de una de las figuras secundarias de la Hermandad de la Paz de Sevilla. ¡Manos a la obra! En la fotografía visualizamos varios factores: volumen, movimiento y ritmo. Vamos añadiendo pequeñas cantidades de plastilina con esta forma. Tras esto, unimos todo con la ayuda del palillo de modelar. Por último, delimitamos los perfiles. Modelo el camelouco, es decir, el gorro que lleva Anás. Dibujo con el palillo el movimiento de los pliegues del ropaje. Mediante cordones de plastilina, creo el volumen. Cuando tengo todo el volumen de los pliegues, con la ayuda del palillo de modelar, fusiono el cordón de plastilina con la base que ya teníamos hecha. Recordad que la clave es tener paciencia y ser constante. Con ello conseguiremos resultados excelentes. Usamos el ahuecador para sustraer toda la plastilina que sobra. Para dar mayor profundidad a un pliegue, usamos el ahuecador, creando una hendidura en la zona que corresponda. Añadimos plastilina para crear un pliegue. Estas herramientas pequeñas son muy útiles, nos dan precisión cuando trabajamos. No os preocupéis, traeré al canal un vídeo con herramientas y cómo fabricarlas. Para crear profundidad, también podemos usar el palillo, ejerciendo presión
en la zona que nos interesa. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo vídeo. Repetimos el mismo proceso. Dibujamos el ropaje, colocamos los cordones de plastilina y lo fusionamos todo con el palillo de modelar. Emplead todo el tiempo que necesitéis en modelar. Realmente no existe un tiempo determinado. La obra estará finalizada cuando el artista así lo determine. Damos los últimos retoques para finalizar con la ayuda de un pincel de pelo suave, peinaremos con sumo cuidado toda la figura.
Así alisaremos todo lo que hemos modelado y eliminaremos las imperfecciones. Ya estaría listo el modelado del ropaje. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu comentario.